Pues sí, amigos, con este We Will Rock You, queremos rockearte, comenzó el recital de Queen, el primero de ellos en Madrid. He aquí los camiones de la Tracking Limited de esta, que llevaban en su seno, aparte de todo el material, pues una serie de camiones especialmente diseñados y especialmente hechos, realizados para grabar en directo varias de las actuaciones en su tour por Europa. Una especie de camión en el que había dos mesas de 24 canales con monitores de televisión, en fin, un derroche de sonido y de luz de un grupo que hace pop de lujo. Estáis viendo unos planos de todos los preparativos de este recital de Queen. Más de 100 personas trabajando para poner en marcha, el tinglado, mientras los cuatro chavales de Queen descansaban en el hotel y un afinador al que veis ahora mismo ponía a punto también las teclas del piano. Y dentro de poco podremos tener las imágenes realmente sugerentes y apetitosas de la cocina de Queen, porque ellos se lo montaban también así, con dos cocineros, tres camareros, sus filetes, sus steaks a la pimienta, sus famosos solomillos también con champiñones y guisantes, sus patatas al horno. Como veis, unos chicos sencillos, normales y agradables. Y vamos ya directamente a sufrir con los chicos de Queen la entrevista prometida. Pues aquí están los cuatro jóvenes de Queen, del grupo que ya visita España por segunda vez. Tenemos aquí a Brian, al amigo Freddy, luego tenemos a John y a Roger. Aquí están los cuatro. La primera pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre lo que ha pasado, lo que pasó en Barcelona en el 74 y lo que ha pasado hoy y lo que pasó en Barcelona, por supuesto, hace muy pocos días? What's the difference before after the first show in Barcelona in 74 and now? What is the difference? I think there's a ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente mucha. The show is completely different. El show es completamente diferente. We play songs from, tocamos canciones de seis álbumes. Is it seven? De okay. Siete, claro. We may know. And, I guess we have a lot more experience. Tenemos mucha más experiencia que antes. Many things. Y muchas also, cosas han cambiado. The audience knows this a little bit. Pienso también que la audiencia es también sería distinta. La cuestión unida a esta, si ha cambiado mucho la música que ellos hacían en el año 74 hasta ahora. We can say that your music has changed also since 1974 till now. Buenas noches. Has it changed? Yes, the music sí, ha cambiado, sí, la música ha cambiado. Very much so. Y mucho además. From the last time we came la última vez que vinimos a Barcelona, y ahora en Madrid hemos hecho siete álbumes. Y ha cambiado mucho, claro. ¿Y en qué sentido? Ha ido a mejor. Pero cuando dices tú mejor, ¿qué piensas? Que ahora somos mejores cantautores. Tenemos mucho más éxito. Lo puede comprobar esto. Dicen algunos críticos en España que A Night in the Opera es vuestro mejor álbum. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Se puede decir que es el más vendido. Tenemos un single que fue La Rapsodia y que fue famoso en todo el mundo. Yo pienso que mucha gente le gusta mucho este álbum porque representa mucho a Queen. Pero creemos que hay otros álbumes buenos. Al amigo Roger, si cree que la crítica es necesaria. Do you think it's necessary for a group for the business show the experts pop critics? Do I think they're necessary? Que si es necesario, dices. The most unnecessary part of rock and roll. Sí, por supuesto, son necesarios para la vida y para el rock and roll. Especially in England, perhaps the. Especialmente en Inglaterra, quizás. They play a rather a parasitic satellite role. Están haciendo una crítica especialmente destinada al rock. Pero si a ti te gusta la música, tienes obligación prácticamente de escribir para la gente que le gusta también esa misma música. Pero cuando ellos leen una crítica en el Melody Maker o en el
en los periódicos especialistas en música, ¿qué piensan ellos? When you read the critics about your LPs, your albums, what do you think about it? It's very varied. You can't really take them seriously because generally. Tú no puedes tomártelo muy seriamente, porque los críticos escriben siempre distintos unos de otros. Puedes encontrar en un país una crítica que es totalmente distinta, opuesta a la otra crítica. Realmente yo no creo cuando dicen ni que está bien ni que está mal. Perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre la reacción del público que ha habido en otros países y la española? What's the difference between the reaction about the Spanish people and the other audience, as in Holland or Germany or England? As far as the Spanish audience is concerned, it's difficult because we've only played here. Es muy difícil definir esto porque la audiencia española es distinta. It depends. I think. Ten en cuenta que esto depende mucho porque. Somos un grupo que canta en inglés y que en otros países, cuando se canta en rock and roll... Exactamente, estamos cantando en inglés y entonces en los países como Holanda, Alemania, los que has citado, hablan todos inglés. Y aquí en España, aunque no hablan inglés, entienden. La que nos preguntamos cuando vemos los álbumes, los títulos, Una noche en la ópera, Una noche en las carreras, con los hermanos Marx. El último título del long play de Queen es exactamente Jazz. Queríamos preguntar la razón de los títulos anteriores y también la cuestión por la cual han titulado Jazz a este último long play. Everybody knows what's the reason about the titles of your LP, A Night at the Opera and A Day at the Race. You like very much the Marx Brothers, of course. Yes, I think so. Bueno, nos gustan, pero... Yes, it wasn't just that the Marx Brothers tie-in. Sí, nos gustan, pero tampoco ha sido una cosa premeditada. We had, for instance, the Bohemian Rhapsody track on there, which had a little... Son dos títulos que tienen influencia después de haber hecho lo de la rapsodia. Y son buenos títulos, sencillamente, son buenos títulos. No tienes que hacer algo específico y titularlo de una manera exacta. Yo creo que hay que buscar buenos títulos que llamen la atención. Pero ¿por qué habéis titulado Jazz este último álbum? ¿Significa que hacéis jazz rock? Es muy diferente, ¿no? Es distinto. Nos parece que Jazz es un título internacional porque todo el mundo lo entiende. Es una palabra muy corta. Pero el título Jazz... El título de Jazz significa que ellos ya van a dedicarse a otro tipo de música más relacionada con el jazz. But the title Jazz means that you are going to the jazz music now. No, definitely not. Por supuesto que no, definitivamente really no. Encompasses not even jazz rock really. No hacemos tampoco jazz rock, no. Large amount of different styles. Son diferentes estilos. La última pregunta, puesto que el tiempo apremia y ellos tienen que salir a escena, es qué clase de música interesa a cada uno de los miembros del grupo Queen. What kind of music you interest? What do you music here at home? At home. I listen to everything. I listen to a lot of rock. Sí, and yo roll, oigo todo el rock and roll del mundo. Mostly rock and roll and occasionally old English music. Ocasionalmente música inglesa. I listen to John Lennon. It's very varied. I listen to a lot of disco stuff now. Aretha Franklin. A bit of everything. Me gusta todo. Everything. Incluso Over the Rainbow. Sometimes. Sí, algunas veces. ¿Y a ti? A mí las películas pornográficas. No, bueno, ahora en serio. Me gusta todo. Thank you very much, Queen, and good luck everybody. Are you ready to rock? Are you ready to roll? Okay, let's do it. Yeah.
matter too. Thank you.
pronto. Que llamen la atención. Pero ¿por qué habéis titulado jazz este último álbum? ¿Significa que hacéis jazz rock? Es muy diferente, no es distinto. Nos parece que jazz es un título internacional porque todo el mundo lo entiende. Es una palabra muy corta. Pero el título jazz... El título de jazz significa que ellos ya van a dedicarse a otro tipo de música más relacionada con el jazz. You're going to the jazz music now? No. No, definitely not. Por supuesto que no, definitivamente no. Jazz really encompasses not even jazz rock, really. No hacemos tampoco jazz rock, no. It encompasses a large amount of different styles.
Son diferentes estilos. La última pregunta, puesto que el tiempo apremia y ellos tienen que salir a escena, es qué clase de música interesa a cada uno de los miembros del grupo Queen. What kind of music you interest? At, what do you music here at home? At home. I listen to everything. I listen to a lot of rock. Sí, and roll, yo oigo todo, todo el rock and roll del mundo. Mostly rock and roll and occasionally old English music. Ocasionalmente música inglesa. I listen to John Lennon. It's very varied. I listen to a lot of disco stuff now. Aretha Franklin. A bit of everything. Me gusta todo. Everything. Incluso Over the Rainbow. Sometimes. Sí, algunas veces. ¿Y a ti? A mí las películas pornográficas. No, bueno, ahora en serio. Me gusta todo. Thank you very much, Queen, and good luck, everybody. Are you ready to rock? Are you ready to roll? Okay, let's do it! Thank you.
Pues sí, amigos, con este We Will Rock You, queremos rockearte, comenzó el recital de Queen, el primero de ellos en Madrid. He aquí los camiones de la Tracking Limited esta, que llevaban en su seno, aparte de todo el material, pues una serie de camiones especialmente diseñados y especialmente hechos, realizados para grabar en directo varias de las actuaciones en su tour por Europa. Una especie de camión en el que había dos mesas de 24 canales con monitores de televisión, en fin, un derroche de sonido y de luz de un grupo que hace pop de lujo. Estáis viendo unos planos de todos los preparativos de este recital de Queen. Más de 100 personas trabajando para poner en marcha, mientras los cuatro chavales de Queen descansaban en el hotel, y un afinador al que veis ahora mismo ponía a punto también las teclas del piano. Y dentro de poco podremos tener las imágenes realmente sugerentes y apetitosas de la cocina de Queen, porque ellos se lo montaban también así, con dos cocineros, tres camareros, sus filetes, sus steaks a la pimienta, sus famosos solomillos también con champiñones y guisantes, sus patatas al horno. Como veis, unos chicos sencillos, normales y agradables. Y vamos ya directamente a sufrir con los chicos de Queen la entrevista prometida. Pues aquí están los cuatro jóvenes de Queen, del grupo que ya visita España por segunda vez. Tenemos aquí a Brian, al amigo Freddy, luego tenemos a John y a Roger. Aquí están los cuatro. La primera pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre lo que ha pasado, lo que pasó en Barcelona en el 74 y lo que ha pasado hoy, y lo que pasó en Barcelona, por supuesto, hace muy pocos días? What's the difference before the first show in Barcelona in 74 and now? What is the difference? I think there's a ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente mucha. The show is completely different. El show es completamente diferente. We play songs from, tocamos canciones de seis álbumes. Is it seven? De okay. Siete, claro. We may know. And I guess we have a lot more experience. Tenemos mucha más experiencia que antes. Many things. Y muchas also, cosas han cambiado. The audience knows this a little bit. Pienso también que la audiencia es también sería distinta. La cuestión unida a esta, si ha cambiado mucho la música que ellos hacían en el año 74 hasta ahora. We can say that your music has changed also since 1974 till now. Buenas noches. Has it changed? Yes, the music. Sí, ha cambiado, sí, la música ha cambiado. Y mucho además. From the last time we came, la última vez que vinimos a Barcelona, y ahora en Madrid, hemos hecho siete álbumes. Y ha cambiado mucho, claro. ¿Y en qué sentido? Ha ido a mejor. Pero cuando dices tú mejor, ¿qué piensas? Que ahora somos mejores cantautores. Tenemos mucho más éxito. Lo puede comprobar esto. Dicen algunos críticos en España que A Night in the Opera es vuestro mejor álbum. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Se puede decir que es el más vendido. Tenemos un single que fue La Rapsodia y que fue famoso en todo el mundo. Yo pienso que mucha gente le gusta mucho este álbum porque representa mucho a Queen. Pero creemos que hay otros álbumes buenos. Al amigo Rogers, si cree que la crítica es necesaria. Do you think it's necessary for a group, for the business show, the experts, pop critics? Do I think they're necessary? Que si es necesario, no, dices. The most unnecessary part of rock and roll. Sí, por supuesto, son necesarios para la vida y para el rock and roll. Especially in England, perhaps the. Especialmente en Inglaterra, quizás. They play a rather a parasitic satellite role. Yeah. Están haciendo una crítica especialmente destinada al rock. Pero si a ti te gusta la música, tienes obligación prácticamente de escribir para la gente que le gusta también esa misma música. Pero cuando ellos leen una crítica en el Melody Maker o en los periódicos especialistas en música, ¿qué piensan ellos?
When you read the critics about your LPs, your albums, what do you think about it? It's very varied. You can't really take them seriously because generally. Tú no puedes tomártelo muy seriamente, porque los críticos escriben siempre distintos unos de otros. Puedes encontrar en un país una crítica que es totalmente distinta, opuesta a la otra crítica. Realmente yo no creo cuando dicen ni que está bien ni que está mal. Perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre la reacción del público que ha habido en otros países y la española? What's the difference between the reaction about the Spanish people and the other audience, as in Holland or Germany or England? As far as the Spanish audiences are concerned, it's difficult because we've only played here. Es muy difícil definir esto porque la audiencia española es distinta. It depends. I think. Ten en cuenta que esto depende mucho porque. Somos un grupo que canta en inglés y que en otros países, cuando se canta en rock and roll... Exactamente, estamos cantando en inglés y entonces en los países como Holanda, Alemania, los que has citado, hablan todos inglés. Y aquí en España, aunque no hablan inglés, entienden. La que nos preguntamos cuando vemos los álbumes, los títulos, Una noche en la ópera, Una noche en las carreras, con los hermanos Marx. El último título del Long Play de Queen es exactamente Jazz. Queríamos preguntar la razón de los títulos anteriores y también la cuestión por la cual han titulado Jazz a este último long play. Everybody knows what's the reason about the titles of your LP, A Night at the Opera and A Day at the Race. Mm. You like very much the Marx Brothers, of course. Yes, I think so. Bueno, nos gustan, pero... Yes, it wasn't just that, the Marx Brothers tie-in. Sí, nos gustan, pero tampoco ha sido una cosa premeditada. We had, for instance, the Bohemian Rhapsody track on there, which had a little... Son dos títulos que tienen influencia después de haber hecho lo de la rapsodia. Y son buenos títulos, sencillamente, son buenos títulos. No tienes que hacer algo específico y titularlo de una manera exacta. Yo creo que hay que buscar buenos títulos.